Ese puente peatonal que tuve allá, para el año 2002, 2003, fueron muchas las protestas que se hicieron en este punto porque alegaban que los estudiantes no podían cruzar esta avenida con temor de ser atropellados por los vehículos. Se construyó el puente peatonal, pero luego la práctica se mantuvo cruzando la avenida y entonces ya ahí se le había ido el temor de ser atropellado. Nosotros, cumpliendo con la responsabilidad de ordenar la ciudad, mantener la seguridad tanto de peatones como de choferes en vehículo, hemos tomado la decisión, con apoyo de nuestro alcalde Alex Díaz y en conversación con la dirección de la universidad, de colocar una malla para evitar el cruce, ya que se han provocado accidentes lamentables porque desaprensivos y personas han estado cruzando ese muro donde caen encima de los vehículos, interfieren con el tránsito y ponen su vida en peligro. Nuestra misión es que los ciudadanos transiten libremente y entendemos que el puente tiene la capacidad necesaria para el flujo peatonal que existe en esta zona. ¿Hasta dónde se extenderá entonces la malla ya? Son varias etapas, esta es una primera etapa ya que el año está finalizando y el presupuesto está ya agotado del ayuntamiento municipal. Tenemos una primera etapa que se van a colocar 50 metros de malla, ya en una segunda etapa se colocarán unos 200 metros de mallas más para completar lo que es este circuito de bloqueo para que los no puedan cruzar esa isleta.